Interesante. ¡Ay, mamá! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Vamos a hacer spots, vamos a hacer smots. No sé hablar, madre mía. Spots en mapas clásicos, por así decirlo. No vamos a tocar, en este caso, Oregón, como hicimos el otro día. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser, pues, un primer spot que, joder, me suena que lo he subido, pero es que no lo sé si lo he subido. De verdad, tengo esa gran duda. Creo que sí, pero bueno, es el único que hoy tengo en duda, ¿vale? El resto, os aseguro que son nuevos. ¿Qué vamos a hacer con este spot? Pues mira, vamos a empezar petando esto un poquito. Vamos a petar esto también otro poquito. Ok, tenemos que hacer agujeros aquí. De hecho, mira, voy a hacer hasta un agujero aquí. A ver, no gastéis C4. Yo lo voy a gastar, pues bueno, porque es para el spot, ¿no? Pero bueno. Y petáis esto, ¿vale? Y como veis, chicos, ahora mismo, ¿vale? En este preciso instante, vamos a petar por aquí también esto un poquito. En este mismísimo instante, tenemos aquí un ángulo, ¿vale? Un ángulo, gente. Un ángulo que no me ha salido porque se me ha olvidado romper un poquito más este cartel, ¿vale? Entonces, si lo petamos mejor, no como yo rompo las cosas, que las rompo a medias, ¿vale? Madre mía, ahí está. Vale, ahora sí, habiendo roto todo esto, es un poco... A ver, es un ángulo que estamos generando que hay que gastar muchas balas, pero es un poco lo que hay. Si tenéis un colega con piñas de impacto, pues lo petáis. Pero bueno, ahí veis, ¿vale? Fijaros que tenemos ángulo, vaya hasta esta zona, ¿vale? Ahí veis, que estoy justo apuntando a la máquina de refrescos. Por otro lado, lo podéis usar para la inversa, ¿vale? Desde la máquina de refrescos podéis dar justo a toro, ¿vale? Típico que pique ahí en toro. Pues desde aquí, ¡pa! Le pegáis en toda la cabeza. Este spot yo lo haría... A ver, esto es una faena, porque tenéis que romper esto, que generalmente se suele cerrar, ¿no? En plan, ¿quién demonios abre esto? Esto, pues bueno, lo puedes dejar abierto. Esto, pues bueno, lo puedes dejar abierto. Y esto se suele dejar abierto. Entonces, si sabéis que los enemigos que quedan, típico, que queda uno, que tal, o dos, que sabéis que están puseando por toro, con este spot es que tenéis el cráneo asegurado. O sea, está tremendo. Y bueno, he visto haber gastado bastantes balas. Pero lo dicho, si tenéis algún colega con dos piñas de impacto en el equipo, que os abra aquí un agujero, hay otro, y al resto, con que lo conectéis con escopeta y tal, pues os vale. Como veis ahí, ¡pac! Le pegáis en la cabeza. Muy buen spot, desde luego. Y vamos ahora con el siguiente. Os he mentido, pero descarado. Tenemos un spot en Oregón, se me había olvidado. Spot además de un suscriptor, se llama Fran. Bueno, es un máquina. Quien está en mis directos sabe perfectamente quién es. Porque es el suscriptor más veterano que tenemos en Twitch. Y bueno, nos enseña un spot que... Es muy bueno, no vamos a negarlo, está muy bien y creo que a partir de ahora voy a usar, obviamente, un spot que hace falta banear a Thatcher. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a venir aquí, esta pared que es bastante importante reforzarla, la vamos a reforzar, por supuesto, porque si no el spot no va a valer. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar una garra de estas invisibles, ¿no? Que le llamo yo, que son, pues, una auténtica pasada, no vamos a negarlo, ¿vale? El típico de que no sabes dónde poner la garra, porque tienes aquí la garra y dices, madre mía, ¿dónde la pongo? Porque me la van a romper. Pues no os preocupéis, porque nuestro colega Fran nos dice, pues mira, te vienes por aquí corriendo con el señor Kite. Pop, 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 madre mía, ¿cómo le... ¿Qué zapatos me lleva? ¿Qué ruido me haces, señor Kite? ¿Qué ruido me hace? Venimos por aquí, perdón. Y una vez que estemos aquí, vamos a ir a este mueble, al famoso mueble donde ya no te puedes esconder, como antiguamente. Y como seguramente caí, lo jugaréis con escopeta, ¿no? Pues vais a pegar aquí un tiro, vais a decir, ¡ah, toma! Ahí pongo la garra. Y... Más 15 puntos. Electrogarra colocada. Por fin salió la... Oye, nos suelta casi escombros, la hatch. Oye, esto es un cambio que han metido y no me he enterado. De que ahora las hatches no sueltan escombros. ¿Dónde está la otra hatch? No sé ni dónde está la otra hatch. No me sé el mapa todavía, ¿eh? No tengo ni puta idea dónde está la otra hatch. Bueno, da igual. Como veis, la... Uy, va madre. Se ha electrificado solo una pared porque yo soy así de especial, ¿vale? Perdóname, tenéis que poner la garrita un poquito más a la derecha, que yo la he metido demasiado, ¿vale? Madre mía, qué mal se puede leer... Ah, es que no hay otra trampilla, madre mía, es que no me sé el mapa todavía, chavales. Perdonad, coge la garra, ¿vale? Un poquito... Ahí, abrimos ahí bien y ahora un poquito más... ¡No, ahí no, señor! Ahí, ¿vale? La pegáis un poquito más ahí... Y queda más o menos oculta. Obviamente, a ver, la pueden encontrar, ¿no? No es la garra más indestructible de la historia, pero, oye, hace ahí su apaño, ¿no? Hace su función de, por lo menos, si pusieran la zona baja, que no les sea fácil. Entonces, vamos a abrir aquí. Vale, ahora sí. Las dos paredes electrificadas, ok. Así que nada, ahí lo tenéis, pedazo de spot. Vamos con el próximo. Mapa de Café Dostoyevsky, spot mazo de fácil, pero que, oye...
No lo había visto en mi vida y yo creo que puede estar bastante guay. Extraído directamente de Reddit, un spot que sirve para hacer spawn trap, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues con un agente, eso sí, de 3 de velocidad, ¿vale? No puede ser de menos porque entonces no llegas. Bueno, tampoco he probado, pero ponían, por lo menos en Reddit, que no se llegaba si usabas un agente de menos velocidad. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, si queréis quitar eso, ¿vale? Pues va a ser más cómodo. Corréis y como veis te puedes subir aquí. Y desde aquí tienes esta altura para pegarle al que pasa por la zona de... Bueno, de delante del camión de helados. Podéis pegar también ahí, podéis dar también a esas piernas. Y podéis dar también ahí de una forma, ya os digo, muy, muy, muy segura. Vamos a ver cómo lo verían los... A ver si puedo... Se puede rotar... A ver, que es tontería, ¿no? Porque puede saltar, pero... ¿cómo lo verían los enemigos? Pues de la siguiente forma, ¿vale? Los que abren así no te ven, porque no se te ve. Con lo cual estás semicubierto. Los que avancen por aquí por la derecha... Si están aquí, tú les puedes dar, ¿vale? Las piernas, ¿ok? No, perdón, si estás aquí, te pueden dar en las piernas, porque fijaros que justo ahí, ¿vale? Te pueden enchufar. Si pasas por aquí, te pueden dar, porque fíjate, ahí está el píxel, o sea, tremendo. Y bueno, ya lo he dicho, si pasas por aquí, pues también, pero aquí ya sí que te pueden dar counter. Sobre todo es para los que pasan por detrás de furgo, que mucha gente pasa por aquí porque es lo más seguro. Y lo que no te esperas es que te vayan a enchufar desde ahí. Así que un spot... Yo creo que muy bueno, un spawn kill muy muy bueno. Y vamos con el siguiente. Bueno, mapa de chalet, vamos a hacer otro spot. Este es muy viejo también, ¿vale? Ya lo he subido, pero lo parchearon y ahora se puede volver a hacer. Es complicado, no vamos a negarlo. Pero está bastante guay porque se puede hacer con Kali, que yo creo que es el personaje idóneo para hacer este spot. ¿Qué vamos a hacer con la señora Kali? Vamos a sacar la pistola, importante que la pistola, ¿vale? Sea hielo negro, si no, no se puede hacer... No, para coñas. Vamos a coger a Kali y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Hay una difícil y otra fácil. Y sobre todo la difícil es más fácil si la hacéis con un personaje de 3 de velocidad. En este caso Kali creo que es de 2 de velocidad. Y bueno, os explico, lo que tendríais que hacer es venir por aquí corriendo, ¿vale? Subiros y desde aquí tenéis como que intentar llegar ahí saltando, ¿vale? Perdón, ahí no, aquí pero por la marca, ahí, ¿vale? Tendríais que intentar como cruzar por aquí y, bueno, es que no sé por qué la marca atraviesa la piedra, en plan, por alguna razón. Pero bueno, ya os digo que con Kali, a mí personalmente no me ha salido, es muy difícil, te da una opción muy, muy fina de vault. Y hay otra forma, que es mucho más sencilla, que tenéis que hacer lo siguiente, y es que venís aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer va a ser correr contra las piedras de lado a lado, ¿vale? Así, a un lado, a otro, a un lado. Vais probando, ¿vale? Que no se os caiga el personaje, como me está pasando a mí. Así hasta que empecéis a forzar un poco, ¿vale? La subida. ¿Veis que ahí estoy como semi subiendo? A ver, espera, ahí, ¿vale? De lado a lado, de lado a lado. Vais moviéndoos en teclado AD, AD. Si fuese en consola, pues simplemente tenéis que mover los joysticks, ¿vale? De un lado a otro, los dos, para un poquito como forzar la subida, ¿vale? Del personaje. Fijaros, ahí, ¿veis? Va subiendo y cuando ya la subáis, como veis, si tiráis por aquí, si seguís forzando, acabáis subiendo a esta zona. Si conseguís subir aquí, pues tenéis ángulo, ¿ok? Hacia esa puerta, un ángulo bastante interesante, que además si no han reforzado puede también ejercer una cortada de rotación bastante potente, ¿ok? Porque abrís ahí sin ningún problema. Y luego, pues yo qué sé, desde aquí, ya os digo, podéis un poquito explorar, ¿no? Podríais cubrir, si plantáis el Sedax, ¿vale? Desde aquí lo podéis cubrir sin ningún problema. Imaginad que eso está abierto, que lo tenéis plantado, pues desde aquí petáis también. Si salís para hacer algún runout también, ¿ok? La verdad es que para lo que más sirve es para esta zona y sobre todo para Sedax. No es el mejor spot del mundo, pero ya habéis visto que tampoco es muy, muy complicado subirse, es de parkour y está bastante guay. Ya habéis visto que el truco más o menos es como acercarse aquí y empezar, como veis, a subir un poquito, poco a poco, ¿vale? Izquierda, derecha, hasta que os vaya ahí saliendo. Le pillaréis el truco más o menos rápido. Uy, espérate que esto... ¡Oh! ¿Qué dices? Descubrimiento, chavales. Estas son las cosas que me pasa siempre cuando subo spots, que luego los intento implementar. Vale, pero ¿me puedo quedar aquí? No, me caigo, ¿no? Pero si lo doy así a la... No. Hostia, pues... Esto yo creo que os lo voy a dejar a vosotros, que lo investiguéis para no hacer el vídeo tampoco muy largo, pero... Pero es que yo creo que te puedes subir al árbol, en plan... Hola, a ver... A ver qué ángulos dan. Interesante. Uf, qué fino, ¿no? Muy, muy fino. Lo único es que te vas cayendo. Pero oye, yo creo que con la tontería puedes subir bastante. Y no sé si habrá algún momento en el que te quedes ahí. Y aquí más de lo mismo, ¿eh? Oh, interesante, interesante lo de subirse a los árboles. Bueno, vamos con el siguiente spot. Bueno, vamos con otro spot muy sencillo, pero que es la hostia, de verdad, súper sencillo. A mí no se me había ocurrido y es una chorrada. También lo he visto en Reddit, ridículo, la verdad. Y mira, lo que tenemos que hacer es venir aquí. Se puede hacer en consolas, se puede hacer en todo, ¿vale? Y tenemos que romper todo esto, ¿vale? Todos los ordenadores que hay aquí, los disparamos, los golpeamos
hasta que se queden bien rotos, ¿vale? Que no quede ninguna pieza. Lo mismo con todo lo que hay aquí, ¿vale? Lo disparamos bien, nos lo cargamos. Este portátil también, ese monitor también, ¿vale? Nos cargamos todo, 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 todo. Y una vez que lo hayamos roto, como veis, nos da, si apuramos por aquí, una opción, es bastante grande, no os preocupéis, de saltar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos podemos subir aquí y en esta posición podemos levantarnos y petar. No he visto, o sea, igual me decís, Miguel, tío, esto lleva aquí desde que salió el canal. Pues yo es que no he visto acceso a nadie y la verdad es que me parece bastante cheto, porque estás en una posición que no se van a esperar para nada que estés. Y cuando piquen, pues vas a tener ahí la cabeza a una altura bastante extraña. A la gente les va a rayar bastante y yo creo que, vamos, para holdear esta zona de... Porque ha sonado... Bueno, da igual. De pasarela, la verdad es que está bastante guay, o de puente, como queráis llamarlo. Así que nada, ahí tenéis otro spot y lo vamos a empalmar con otro. Que, pues, este sí que es viejo, pero no lo he subido nunca y igual hay gente que aún no lo sabe. Es un spot que es un respawn con C4. ¿Qué tenemos que hacer en este spawn con C4? Tenemos que esperar a que empiece la partida. Y una vez que haya empezado la partida, cuando hayan pasado 3-4 segundos, lo que vamos a hacer va a ser salir por aquí y tirar ahí el C4, ¿vale? Como veis, bueno, en este caso me ha caído mal porque no he llevado a Bandita al gimnasio. Pero si llevásemos a Bandita al gimnasio, ¿vale? Cuando salgáis por aquí, podéis ahí tirar el C4 de tal forma que cae justamente aquí, que es por donde van a subir ellos. Y la verdad es que es un respawn de C4 bastante duro. No hay que salir tanto como he salido yo, ¿vale? Podéis salir menos, más o menos hasta aquí. Pero la cosa es que avancéis, bueno, ahí se me ha torcido bastante. Pero ya veis que yo es que no soy muy pro en respawns de C4, no lo suelo hacer, aunque este me gusta bastante. Así que nada, ahí lo tenéis, un buen respawn, que además también podéis combinar. Si no queréis hacer C4, podéis salir y directamente hacer un poco de prefire, a ver si os lo lleváis. Pero es muy YOLO, ¿vale? Así que nada, ahí otro respawn, vamos con más spots. Bueno, os voy a enseñar este spot. Me da un poco de vergüenza subir esto al canal, porque es un spot de mierda, pero yo qué sé, ¿sabéis? A veces, pues, hay que subir también spots de mierda, porque es lo que hay. Así que nada, os lo voy a mostrar. Sirve básicamente para que si vienen de pie no te vean, entre comillas. Y lo único que tienes que hacer es venir aquí, ¿vale? Apuntarse al suelo y como veis da una opción de vault. ¿Dónde está la opción de vault? Es que no lo hago nunca este spot porque me parece un poco absurdo. Pero bueno, hacemos una cosa, nos movemos así para adelante y spameamos el espacio en lugar de buscar, ¿veis? Y en algún momento os subís y desde aquí, bueno, estoy con un atacante, ¿vale? Lo podéis hacer con un defensor. Pues ya está. Este es el spot, ¿vale? Simplemente para coger altura o para hacer un poquito de head glitching, ¿vale? Si queréis, pero que tampoco es que sea esto, ya os digo, la creme de la creme de spot. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Vamos con el siguiente. Último spot, ¿vale? Último spot, chicos. Muy bueno, muy sencillo y cuidado con este, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar una piñita de impacto aquí, ¿ok? Nos vamos a cargar esto, que por cierto, vale. Ahí está bien. Y una vez roto, ojo, ojo piojo, ¿vale? Vamos a cargarnos también todo esto. Eso es un gorro. Ah, no, es un altavoz. Vale, espérate un momento. Cállate, vale. No, silencio, señora, ¿vale? Y bueno, desde aquí, ojo piojo, ¿vale? Porque tenemos aquí el píxel, ¿lo habéis visto? Vale, a ver, yo he hecho el agujero muy grande. Podéis hacer alguna escopeta y es que es muy peligroso, ¿vale? En lugar de romper tanto, disparáis con balas o lo que sea. Y es que tenéis aquí un píxel, ¿vale? A píxel. Que la verdad es que está bastante potente. Podéis hacerlo desde aquí arriba, podéis... a ver si tiramos el ordenador. Podéis hacerlo desde aquí, podéis hacerlo desde esta... O sea, podéis tunearlo un poco a gusto del consumidor, ¿vale? Podéis hacerlo desde aquí abajo también si queréis. Y ya veis que vamos, que las balas... Vamos a abrir un poquito para que lo veáis. Dan directamente a la calle, así que típica apertura con termite, con este spot, ¿vale? A ver, ahí lo vais a poder cubrir. La mar de bien, ¿ok? Ya veis que sin problema. Aquí agachaos también, si queréis. Podéis ya, si queréis, exponeros aquí a muerte y estar así. Pero bueno, no es la idea, ¿vale? La idea es un poquito estar aquí cubierto y matando a los enemigos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Toma, señora, protéjase. Espero que os haya encantado mucho el vídeo de los spots. Ha estado bastante potente. Traeremos más a lo largo de estos días, por supuesto. Y nada, dejadme un buen like, una buena suscripción, ¿eh? ¿Vale? Y nada, y espero traeros muchas sorpresitas estos días al channel. Una vez dicho todo eso, la radio que vuela, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.